Hola, ¿qué tal, amigos de Replicar? Les habla Ricardo Irués. Estamos aquí en un video nuevo en donde quiero pues hablar acerca de una herramienta, llamémoslo así, elemental para lo que son las réplicas a escala, ¿sí? Digo elemental para mí, para otros puede ser que no lo sea y para otros sí. La idea es mostrarles las herramientas que yo uso en la elaboración de los modelos, ¿sí? Vamos a empezar con esta herramienta que es el Moto Tool. Este Moto Tool, pues, voy a hablar del que yo uso y por qué me gusta y, bueno, cuáles son las características de este Moto Tool. Más adelante vamos a hablar de otras herramientas, ya sea la lijadora de banda o la caladora de banco. También vamos a hablar de materiales, entonces estén pendientes al tanto del canal. Sí, tenemos pues nuestro Moto Tool. ¿Sí? En mi caso yo tengo el Dremel 3000. Dremel 3000, no sé si se creo que posiblemente esté invertido y se lea al revés. ¿Sí? El Dremel 3000, este Moto Tool, pues yo lo tengo ya desde el 2000, febrero-marzo 2015. Entonces lo tengo desde entonces este Moto Tool. Hoy es pues ya 2019, ya vamos para 5 años de tener este Moto Tool. El único que le cambié hace poquito fueron las escobillas. ¿Sí? Ya se habían desgastado y ya por uso, pues obvio, toca cambiárselas. Este Dremel me parece muy bueno. ¿Por qué? Uno, la forma en que uno coge el Moto Tool, ¿sí? Entonces uno puede controlar acá el prendido y el apagado. A diferencia de otros, tienen, digamos, un interruptor en cierto lado y lo de la velocidad en otro lado. Entonces es como difícil estar. A cambio, este con el dedo lo puedo prender y le puedo ir dando velocidad. ¿Sí? Bueno. Yo recomendaría esta marca. No me están pagando por publicidad, pero yo recomendaría siempre esta marca por durabilidad, calidad, potencia. Son muy buenos, muy buenos. Ya está después el 4000. Antes que este hay otro más económico, sí, pero es inalámbrico. Casi no me gustan los inalámbricos. Después sigue el 4000, que es un poquito más grande. Sí, este me gusta muchísimo y este lo recomiendo para lo que hacemos nosotros. Digamos en escala 1.20, pues podemos usar este motor tool para tallar lo que son las llantas. En los videos que he elaborado acerca de los tutotips y todo eso, siempre sale, ya está un poquito viejito. ¿Sí? Voy a comprarme uno nuevo, pero voy a comprarme uno igual porque es muy útil. A diferencia de otros, tiene potencia. O sea, durabilidad, porque ya son 5 años de uso diario y no, y pues es una marca muy, muy conocida. Lo que así como que un poquito es que todo accesorio es costoso. ¿Sí? Digamos, el Motor Tool viene como tal, no viene con este mandril. ¿Sí? Este mandril es costosito. ¿Sí? Cuesta casi como la. Bueno, es costoso, no voy a decir precios, no sea que en su país sea más económico o algo. El hecho es que este es costoso. Es un mandril, el original viene con otras piecitas. Si me llego a comprar uno nuevo, les estaré haciendo un unboxing y mostrando cómo viene originalmente. Bueno, aparte de tener nuestro motor tool, ¿sí? Que recomiendo, ya si tienen uno pues de menos potencia o algo, mientras les sirva. Lo importante es tener un motor tool para elaborar la réplica, ¿sí? También podemos, para ese motor tool, comprar accesorios, ¿sí? Digamos, estos son broquitas, ¿sí? Yo compro brocas de diferentes calibres para perforar, digamos, estas son chiquiticas, para perforar donde voy a colocar los alambres para los espejos retrovisores, bueno, para donde voy a colocar los LED, broquitas. Hay que tener de todas. Esto es económico. Este es de otra marca, pero salen buenas y son económicas.
Las brocas y todo accesorio para Dremel sí es costoso. Como que uno compra tres cositas de esta, a diferencia de lo que uno estaría comprando un Dremel. También tengo otra marca de otros. Estos son disquitos como de piedra, ¿sí? Esto es para cortar metal, ¿sí? Se coloca con un accesorio al motor tubo. Bueno, tenemos también lo que es unas piedritas para metal. Esto es para pulir metal, trabajar sobre metal. Tenemos otras que son como especie de lija. ¿Sí? Viene triangular, redondo, cuadradito, diferentes. Estas ya están un poco desgastaditas, pero por ejemplo, sí que hay diferentes. A ver si enfoca. Si se le diera, bueno, ahí más o menos está. ¿Sí? Y algo indispensable que yo uso, ¿sí? Y la he usado, es esta piecita, que es como un tornillo pero con un palito largo. Esta piecita, digamos, en el momento de elaborar lo que son llantas, se coloca en el centro de la llanta. A ver si tengo por acá una llantica. Bueno, supongamos que esta es la llanta. En el centro, le perforamos un centro y colocamos y sujetamos lo que es la piecita bien. Obviamente bien, bien puesta. Y comenzamos a girarla y la vamos torneando con un cúter, un bisturí, lija, unas, bueno, con lo que se puedan irle dando formita. Entonces esto. Sí, esto es muy, muy bueno. Esta la venden, creo que es el accesorio 108, 106, no me acuerdo muy bien, pero es este accesorio. Entonces, esto lo recomiendo tenerlo con el motor tubo. ¿Sí? El mandril también, pues, por comodidad. ¿Sí? Porque este expande hasta cierto punto y recoge hasta cierto punto. Puede colocar la más delgadita y la más gruesa de lo que es el accesorio para esto. ¿Sí? No expande más grande para una broca más grande porque viene dedicado, o sea, exclusivamente para accesorios de motor tool. Y bueno, entonces pues espero, o sea, pueden tener el suyo, que es indispensable. Arranco con este pues porque nos sirve para todo, para lijar, perforar, pulir, de todo. ¿Sí? Entonces arranco con esta herramienta y bueno, ya lo habrán visto en funcionamiento en el tutotip de las llantas y todo. Entonces les recomiendo esto, amigos. Espero les haya gustado el video. Dios los bendiga, se les quiere mucho. No olviden dar like, comentar, suscribirse si no están suscritos al canal, y en nuestro próximo video de herramientas y materiales pues estaremos viendo alguna otra máquina, otra herramienta. Ya pueden dejar en sus comentarios sobre qué herramienta quieren que trabaje o sobre qué material, ¿sí? Para hablar acerca de ello. Y Dios les bendiga y adiós.